Vos, Montserrat. This call is now being recorded. Y vos, Montserrat. América Guadalupe. Presente. Presente. Ángel Gabriel. Ángel. Adrián. Muy bien. Bien, que preparen por favor el ejercicio que les dejé el día de ayer para empezar a revisarlo. Ok, vi un mensajito por allá, ¿de quién fue? León Chacón. Águeda y Ocelit. Muy bien. Perfecto, Águeda. Bueno, muy bien. Entonces, el día de ayer estábamos checando, jóvenes, esto de las de los elementos morfológicos de las palabras, ¿de acuerdo? Y les dejé una lista de palabras, precisamente, que en los ustedes tenían que, pues, estar revisando, ¿no? ¿Cuáles podían ser los principales, pues, digamos, las principales, bueno, no los principales, los morfemas que tuviera, ¿no? Tanto los morfemas de prefijos como los morfemas de sufijos, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, les voy a pedir, primero le voy a pedir, por ejemplo, a Saidi Jocelyn. Saidi. Saidi, conecta tu micrófono para que yo sepa que estamos conectados, por favor. Sí. Ok, Saidi. Entonces, en la palabra perfumar, ¿cuáles fueron los morfemas que encontraste, Saidi? ¿Qué? Los morfemas. Ok, como un breve repaso. Recuerden que ayer vimos los elementos morfológicos de las palabras. Vimos que las palabras tienen dos elementos, básicamente, que son las raíces y los morfemas. La raíz es la parte que no cambia de las palabras. Y los morfemas son esas partes que son variables. Los morfemas se dividen en prefijos, van antes de las palabras, infijos, van en medio de las palabras, y sufijos, van después de la raíz, quiero decir. Prefijo antes de la raíz, infijo en medio de la raíz, sufijo después de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra perfumar tiene dos morfemas. Tiene un prefijo y tiene un sufijo. ¿Cuáles son, Saidi? ¿No? ¿Ni idea?
Joseph. Ajá. Sufijo. Exactamente, muy bien, Joseph. O sea que la palabra, si la dividimos, diría per fum ar. ¿Verdad? La raíz de esa palabra sería F-U-M, así como lo puse en el chat. F-U-M. Su prefijo es per y su sufijo es ar. Joseph, ¿investigaste qué significa el prefijo per? La parte de investigar qué? La parte de investigar. Ok, pero ¿tienes idea de qué significa el prefijo per o nada? No. Chicos, ¿alguien encontró qué significa el prefijo per? Yo otro. Adelante, Luis. El sufijo per significa a través de, y el sufijo ar significa lugar o área donde hay. Profe, no se escucha y está muy lento. Perdón. Jóvenes, la cámara está muy lenta porque la conecté de la computadora, por eso se va a decir lenta. Lo que importa es que escuchen mi voz a tiempo. ¿Ya escuchan mi voz a tiempo? Okay. Les decía, una corrección, Luis. El prefijo per significa intensidad. Coma íntegramente. Es lo que significa el prefijo per. Intensidad. Íntegramente. Anótenlo. ¿De acuerdo? Y el sufijo ar significa acción o resultado. ¿De acuerdo? Entonces, perfumar, digamos que etimológicamente la palabra perfumar, vean, si la palabra per es intensidad, ar es acción o resultado, digamos que la raíz fum, fumis es como echar humo, ¿de acuerdo? Perfumar es la acción de echar humo intensamente. Eso es lo que significa realmente la palabra perfumar. Ya sabemos que cuando nos perfumamos, pues echamos con intensidad un aroma, ¿no? Muy bien. Aquí lo importante, en este momento lo importante no es tanto el significado de la palabra, sino que vayamos distinguiendo poco a poco estos prefijos y sufijos, que son muy importantes. A ver, sublingual. ¿Quién me dice, jóvenes? Pero que alguien me lo diga, no se queden callados para siempre. ¿Quién me dice qué significa la palabra? Perdón, ¿quién me dice qué significa? ¿Cuál es el prefijo de sublingual? Adelante, Luis. Adrián, adelante, Adrián. El prefijo sería su y el otro sería lingual. A ver, Luis, ¿qué pusiste?
Y la palabra sufijo al tiene el sufijo al y el prefijo sub. La raíz quedaría como lingu. Muy bien. ¿Sub qué significa? Aire. ¿Ah? El sufijo pues apareció en el está debajo de. Y el sufijo al es relativo a. Es correcto, muy bien. El prefijo, no confunda Luis, yo creo que estás confundiendo. Lo que se escribe lo que se escribe antes de la raíz es prefijo. Lo que se escribe después de la raíz es sufijo. Muy bien, sub es debajo de, ¿de acuerdo? Sub es debajo de, es, después también puede significar. Y al es relativo. Y la raíz es lingua lingüe, es lengua. Sublingual es lo relativo a lo que está debajo de la lengua. ¿De acuerdo? Hay medicamentos que son sublinguales. Por ejemplo, cuando vas al médico y te estás teniendo un infarto, el médico te pone un medicamento debajo de la lengua. ¿Ok? Específicamente para evitar el infarto. Es un medicamento sublingual, ¿ok? Debajo de la lengua, que se deshaga ahí. Bien, entonces ahí tenemos sublingual. Bien, en herbáceo, jóvenes, ¿qué morfema encontramos en herbáceo? ¿Alguien sabe? Luis, adelante. El herbáceo pues es lo que tenemos. La raíz sería hierba. ¿Y qué significará aseo? Aseo, por lo que investigué, es una relación o preferencia. Como una semejanza. Exactamente. También, jóvenes, pueden agregar que aseo es como, o sea, pueden poner que se asemeja al gris. Pueden poner ahí que se asemeja al gris. ¿De acuerdo? Bien, entonces, herbáceo, pues es sirve de herba, herbe, que es hierba, y áceo, que se asemeja al gris, o sea, hierba media grisácea, ¿no? Es lo que quisiera decir acá. Muy bien, ahora, prosperar. En prosperar, ¿en dónde se, en qué morfema encontraron? ¿Alguien aparte de Luis, por favor, quiere participar? No tengo nada contra que participe Luis, pero los demás. ¿Puedo preguntar? Sí, la palabra prosperar. ¿Qué morfemas encontraron en prosperar? Machavos, como que siento que no hicieron su tarea. Como no valía puntos. Adelante, Luis, adelante. Prosperar, el prefijo pro, que es hacia adelante, y el sufijo R, que significa resolución. Ok, muy bien. Aquí tenemos entonces el prefijo pro y el sufijo ar. Recuerden que ar es acción, ¿de acuerdo? Es acción. Entonces, prosperar, pro significa hacia adelante, por, a favor,
en lugar de, ¿de acuerdo? Es lo que significa pro, y ar es acción. Entonces, prosperar, pues digamos que es la acción de como que ir hacia adelante. La acción de ir hacia adelante. Muy bien. Luego está calvario. ¿Qué sufijo encontraron en calvario? Adelante, Alexa. El sufijo es calavera y el sufijo es lugar. A ver, Alexa, otra vez. Por... Es que estoy enfermo, por si no me escuchan bien. El es calavera y el sufijo es lugar. Ok, más o menos. El sufijo es ario, ¿ok? El sufijo es ario. Y efectivamente, el sufijo ario significa lugar, ¿ok? Es correcto. ¿Otra vez, Luis? En este caso, calvario quedaría como el lugar de las calaveras o algo así. Exactamente, es lo que significa, el lugar de las calaveras. Por eso, para los que tienen un poquito de cristianismo, pues es lo que significaba, ¿no? Lo llevaron al lugar del Calvario, a Cristo, ¿no? Al lugar de las calaveras. Claro. Muy bien. Entonces el sufijo de Calvario es ario, que significa lugar. Muy bien. Luego está interdigital. A ver, Luis Ángel, adelante. Sí, adelante. La raíz es digit, el prefijo es inter, que significa entre, el sufijo es al, que es relacionado a, y pues obviamente, como ya dije, la raíz es digit, que es digital. En este caso, la palabra interdigital quedaría como relacionado a lo digital. No se le escucha, profe. Gracias, gracias. El prefijo es inter, que es entre. El sufijo es al, que es relativo. Interdigital, pues es lo relativo, lo que está entre lo digital. ¿De acuerdo? Priego, vi que levantaste la mano. A ver, portezuela. ¿Qué morfeo encontraste en portezuela? Otra vez, por favor, no te escuché. Adelante. ¿Cuál? El porte, ¿no? Maestro, no se le escucha. Bien, ¿alguien sabe qué significa suela? Yo creo que suela. Luis, ¿qué investigaste? Suela dice que hace referencia a algo despectivo, como si fuera, no sé cómo explicar la palabra, la verdad. ¿Ah, sí? Es algo despectivo. Es por eso que utilizamos la palabra portezuela. O sea, es una puerta vieja, ¿no? Es una puerta vieja, o sea, es una portezuela.
¿Y qué otro aspecto podemos utilizarlo? Portezuela. Bueno, sí, también se utiliza despectivamente ahí. ¿En qué otro aspecto? Bueno, suela significa, es el sufijo suela hace referencia a lo despectivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego está la palabra equino. Equino tiene un sufijo que es ino. ¿Qué significará el sufijo ino? Adelante, Luis, adelante. Indica la pertenencia o la procedencia de. En este caso, el equino sería procedente del caballo o algo así. Exactamente, indica procedencia, ¿de acuerdo? Así que sería referente o procedente del caballo. Es un equino, ¿no? Referente al caballo. Y luego está semicírculo. Semicírculo tiene el sufijo semi. Aparte de Luis, ¿alguien más investigó qué significa el sufijo semi? ¿Puedo? Adelante, adelante. Significa mitad. Exactamente, eso es lo que significa. Significa mitad. Muy bien. Luego en laudable está el sufijo hable. ¿Qué significará el sufijo hable? Yo. Adelante, Alexa. ¿Qué significa? Posibilidad. Exactamente, significa posibilidad, ¿ok? Eso es lo que significa el hable. Entonces ahí tenemos laudable. Laudable viene del laudo, que es alabanza. Entonces laudable es posible, exacto. Posible de alabanza. Si decimos Dios es laudable, estamos diciendo que Dios pues tiene la posibilidad de ser alabado, ¿ok? Muy bien. Luego está cruento. Ahí tenemos el sufijo ento. ¿Qué significa el sufijo ento? Adelante, Alexa. A ver. Alabanza, sufijo que significa posibilidad. No, Alexa, la cruento, cruento. Ah, okay. Condición. Sufijo ando indicado condición. Indica estado de condición. Exactamente, muy bien. Además, Alexa y Luis, ¿alguien más sabe qué significa el precipitar el prefijo pre? Vamos a ver, chance, Luis, ¿alguien más? A ver, ¿quién más quiere? Nadie quiere. Adrián, ¿qué significa el prefijo pre? Dígame, profe. Ajá, dime, precipitar. Tiene dos morfemas, pero al menos dime qué significa el prefijo pre. ¿No? ¿Nada? Antes, delante. Muy bien, excelente, gracias. Italia, vi que levantaste la mano. ¿Qué significa en carnal el sufijo al? ¿Qué significa el sufijo al? Italia. Luis, ¿qué significa el sufijo al? Pertenencia. Exacto, pertenencia o. Adelante, Luis, adelante. Precipitar.
con raíz cípita, que es cabeza, el prefijo pre, que es indicar de anticipación, y el sufijo r, que es de repetición. Precipitar sería como algo así como, no pierdas la cabeza o anticipa lo que vas a hacer. Que precipitar es exactamente, estamos uno antes, ¿no? Precipitar sería como que adelante, ¿no? Ar es acción, y efectivamente la raíz es caput capitis, que es cabeza. Entonces precipitar es acción de adelantar la cabeza, etimológicamente hablando, ¿no? Acción de adelantar la cabeza. Pero se refiere al hecho de que hagamos algo de forma adelantada. ¿Okay? Es que se precipitó para pedirle que fuera su novia. Apenas la estaba saludando y le dijo, y pues lo matearon. Se precipitó. ¿Ok? Muy bien. Y carnal, pues sería, viene de carnis, que es carne. Al, que es el sufijo al, que es relativo, perteneciente. Así que carnal es lo que pertenece a la carne. ¿Ok? A ver, indemne. El prefijo in, ¿qué significa? Adelante, Luis. Adelante, Luis. ¿Aló? La palabra 14, indemne. Adelante, Luis. No te oyes, Luis. Ay, perdón. Adelante, adelante. Indemne, la raíz es indemne. Y el prefijo indemne. Exactamente. Negación o privación. Entonces, indemne es sin daño. Alexa, la que sigue. Dislocar. El prefijo dis, en este caso, ¿qué significará? Poner en su sitio. Negación o contrariedad. Ok, otra vez, por favor. ¿Qué significa el prefijo dis? Poner en su sitio. Prefijo dis indica negación. Bueno, en este caso el prefijo dis significa separación. ¿Ok? Separación. Locus, loqui es lugar. Y ar, el sufijo ar es acción. Entonces, dislocar es la acción de que algo se separe de su lugar. Por eso dicen, se dislocó el hombro. ¿Ah? O sea, estaba durmiendo y de alguna forma se dislocó su hombro. Están diciendo que el hombro se mete como en una, hay como una cavidad aquí en donde el brazo se mete, así como las muñecas, ¿no? Que sabes, así igualito. Entonces, cuando se disloca el hombro, quiere decir que tu brazo se zafó, quedó así, colgado. Entonces viene el médico, te agarra tu mano y ¡guac! Lo vuelve a meter así, ¿ok? Es lo que significa dislocar, que algo se separe de su lugar, ¿de acuerdo? Luego está segregar. ¿Quieres decir algo, Alexa? Adelante. No, me cuesta. Sí, claro, porque pues todavía están ustedes empapándose de eso de prefijo sufijo. Claro, es normal. La palabra segregar, el prefijo C, ¿qué significará? Luis, adelante. Creo que me equivoqué. Me faltó el prefijo. ¿Alguien tiene el prefijo de segregar? Significaría separar. Exactamente, también significa separar. Muy bien. Luego está almirantazgo. ¿Qué significa
el sufijo asgo. ¿Alguien sabe? Alexia, ¿qué dijiste? Condición o estado, muy bien. Entonces, por ejemplo, almirantazgo viene de almirante, ¿ok? Almirantazgo es la condición del almirante, es un almirantazgo. El almirante es una, es un grado de los militares que son navales, ¿no? De la naval. Entonces, el almirantazgo pues es la condición, una condición del almirante, una orden del almirante. Luego está rebullir, el prefijo re, ¿qué significa, Luis? Rebullir, con la raíz bulla, que es burbuja, el prefijo re, que es hacia atrás o de nuevo, y el sufijo ir, que este es más como para crear verbos. Exacto. Re significa lo que dijo Luis, y además pueden poner que es reiteración. Reiteración, como volver a hacer. O sea, rebullir es acción de volver a hacer una burbuja. ¿Ok? Rebullir, volver a hacer una burbuja. Re es reiteración. Luego está exánime. Exánime. ¿Alguien vio qué significa el prefijo ex? Es que lo que yo leí decía que el prefijo ex solo no es válido cuando es por separado y no conjunto a la palabra. Ajá, en este caso, bueno, ignoro, la verdad ignoro qué significaría lo que leíste, ¿no? Pero puedo asegurarte que junto a la palabra, no vamos a ver, por ejemplo, una Italia, antes de la palabra. No vamos a ver una palabra escrita en español separada, ¿no? Ex-anime. No. Entonces, por ejemplo, ex-anime, así como fue escrito allá, está correcta. Y el prefijo ex, Italia, ¿sabes qué significa el prefijo ex? Sí, que levantaste la mano. ¿Que alguien fue? ¿Otra vez, Italia? ¿Que alguien fue? Bueno, sí, algo así, significa, a ver quién lo sabe, algo así, Italia. Sería hacia afuera. Exacto, hacia afuera, que alguien fue. No sé, Italia, si está diciendo, por ejemplo, porque exnovio. Ah, bueno, que alguien fue, ¿no? Que ya fue. Pues sí, tiene esa idea. Significa hacia afuera. Entonces, exánime viene del prefijo ex, que es hacia afuera, anima, anime, que es alma, aliento, soplo de vida. Entonces, exánime es alguien que tiene el ánimo hacia afuera. O sea, está desanimado. Está pusilánime. Le hablas y dices, oye, Montalvo, ¿qué piensas? Ah, no tengo ganas. Está desanimado, o sea, es exánime. Con el alma hacia afuera. ¿Ok? Y está luego aquilino. Ya habíamos dicho qué significa hino. ¿Lo podemos repetir, por favor? Adelante, Luis. Bueno, en este caso, lo que comentaba es la raíz que llega aquí, que significa aquí. ¿E hino qué significa? Exactamente. Muy bien. Gracias, bueno, gracias, chicos. Yo esperaba una mayor participación de todos, ¿no? Pero si me pongo a esperar la participación de cada uno, pues nos llevamos las horas de las horas. Ahora bien, jóvenes, en este caso, ¿qué enseñanza nos deja este ejercicio? Vaya, la enseñanza que este ejercicio nos deja es que podemos, si conocemos los prefijos y sufijos, podemos tener una idea bastante clara de qué es lo que una palabra puede significar. ¿De acuerdo? De qué es lo que una palabra puede significar. Esa es la enseñanza que nos deja pues este ejercicio. Si además sabemos cuáles son las raíces, pues entonces podemos saber con mayor precisión lo que una palabra significa. ¿De
acuerdo? Lo que una palabra puede significar. Bueno. A ver. Entonces, aquí durante la sección de clase, vamos a ver. Les voy a poner una palabrita y voy a pedirles que me la... que me la separen en sus morfemas. Por ejemplo, la palabra aguador. A ver, díganme, investiguen, chequen. Aguador. ¿Qué morfemas tiene aguador? Exactamente, Luis, muy bien. Tiene un sufijo que es dor. ¿Y qué significará ese sufijo dor? Vamos, chicos, vamos. Bueno, puede ser, pero más que instrumento es agente, ¿ok? Dor, tor, sor, ante, significan agente. ¿Qué es agente? O sea, la persona que lleva a cabo una acción. Es un agente, o sea, es la persona que lleva a cabo una acción. Entonces, aguador, viene de la raíz aqua, que agua, dor, agente. Sabemos que agente es la persona que lleva a cabo una acción, es que el aguador es el que lleva el agua, ¿no? Es el aguador del equipo, es el que carga las aguas para llevárselo a los jugadores, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, veamos, chicos, la palabra retrovisor. Duane, adelante. Eduardo, adelante, Eduardo. Retrovisor. ¿Otra vez, Eduardo? Retro significaría hacia atrás. Es un prefijo. No se escucha, profe. Perdón. Retrovisor es mirar hacia atrás, ¿no? A través del espejo. Muy bien. Por ejemplo, en la palabra... A ver. En la palabra dispensario. ¿Qué prefijo? En la palabra dispensario hay dos morfemas. Hay un prefijo y hay un sufijo. ¿Cuál es el prefijo? Primero, identifiquen. ¿Cuál es el prefijo? La raíz. La raíz es exactamente. Y ya vimos que dis significa... Separación. Exacto, Eduardo, separación. Y ario significa... ¿Qué significa ario? Sí, ario. Es lo que dijo Luis, significa lugar. ¿Ok? ¿Qué será un dispensario? Ajá.
otra vez, Alex. Establecimiento destinado a proporcionar asistencia. Exactamente, muy bien. Muy bien. Por ejemplo, en la palabra contramedida. El prefijo contra, ¿qué significará? Opuesto. Oposición, así es. Significa oposición. Entonces, es una medida opuesta, es una contramedida. ¿Ok? Por ejemplo, en la palabra desarticular. Tiene dos morfemas. O sea, tiene un prefijo y un sufijo. Y el sufijo R. Entonces, ¿des qué significa? Sería arriba abajo. No se le escucha, profe. Perdón, no es arriba abajo, des es separación. ¿De acuerdo? Y ar es verbo, o sea, es acción, verbo, desarticular. La raíz es artis, que es articulación. Acción de separar las articulaciones. Qué feo. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, en corroborar. ¿Cuáles son los morfemas de corroborar? Confirmar. Bueno, pero ¿cuál es el prefijo de corroborar? Creo que significa puntos. ¿Qué significa qué? Puntos o todos, algo así. ¿Cuál es el sufijo? El verbo A. ¿Dar fuerza a algo? El micrófono, profesor. Alexa, gracias, Luis. ¿Significa dar fuerza a algo, no? ¿Significa qué? Dar fuerza a algo. Exactamente, dar fuerza a algo. Entonces, corroborar es exactamente eso que dijo Alexa, dar fuerza a algo, comprobar algo. Muy bien. Oigan, solo Eduardo, Alexa y Luis están en la clase, ¿los demás están durmiendo en su hamaca o qué? Hay que intentarlo, muchachos, no es examen, pueden fallar, no hay problema. Pero pues, dime Alexa, ¿o qué? ¿Qué habló? Dime Alexa. Entre yo y Luis, ¿quién ya participó más? Van empatados. No se vale, profe. Acá se llevan el conteo, de verdad. Ya sabes, Luis. Hay que desempatar. No, ahorita desempatamos en la que sigue.
En la que sigue todos pueden participar, excepto Alexa y Luis, por favor. Para que siga la atención. A ver. Por ejemplo, en la palabra subterráneo. Eso es chafa, Luis, no cuenta. Sí, efectivamente, el prefijo es sub, que es debajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Jóvenes, necesito que me digan, necesito que me confirmen si están comprendiendo cómo identificar los prefijos y los sufijos. Es muy, muy importante que me confirmen que lo pueden, que lo están pudiendo confirmar, o sea, que lo están pudiendo identificar en las palabras. Sí, lo están pudiendo hacer. Los demás, digo, además de Luis y compañía, ¿sí lo están pudiendo hacer? Sí, profe, nada más Luis y Alexa están participando en la clase. Muy bien, voy a mandarles con Alexa en este momento, jóvenes, unas imágenes que necesito que, pues, que tengan todos, ¿de acuerdo? Ya sé que Luis no tiene WhatsApp, ¿no? Okay, a ver. Vamos a ver, Alexa. El primero, J. Bien. Eso que les voy a mandar, jóvenes, es mi regalo de Navidad. O sea, es la lista de prefijos y sufijos, para que no estén buscándolos en internet. A ver, ahí les va. Esa es la página 1. Aquí está la página 2. Es el final de la página 2, porque creo que no se veía bien OOP. ¿Ok? Ahí les va la siguiente página. No son muchos, solo son como 200, ¿eh? Que se van a aprender. ¿En cuántos días? ¿O ahorita? No. ¿Nada más? ¿Nada más? Son muchos, ¿eh? Está bueno. Sí. No, no es cierto. Con el global, obviamente tienen que, obviamente tienen que aprendérselos, ¿no? Pero con el uso se los van a ir aprendiendo, de manera, pues, sin darse cuenta prácticamente. A ver.
Profe, es como el no te escuché bien. Espérame, ahorita me comentas lo que quieres comentarme. Tengo que desactivar el micrófono para poder escuchar bien lo que dices. Un segundo, por favor. Voy a enviar la última foto y me dices qué. Listo, ya tiene Alexa todas las fotografías, ya puedes compartirlas con los compañeros, por favor. Ay. Ahora sí, ¿quién me estaba comentando algo? Yo. Que si me adelanta la memoria. Otra vez. Que si esas imágenes que mandaron las tenemos que aprender de memoria, o sea, para saber en qué parte vamos a saber los prefijos y sí. Claro, por supuesto. Tiene que aprenderse de memoria los sufijos, los prefijos, los infijos, las raíces. ¿Ok? A ver, un segundito. Muy bien, jóvenes, entonces, esto que les acabo de mandar ahorita es el hada número 4, me parece, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que van ustedes a hacer? Van ustedes a hacer un cuadro. Fíjense que estoy tentado hacer que repitan cada una de esas unas 10 veces para que se lo aprendan, pero no voy a caer en la tentación. Por esta vez. Pero jóvenes, en esta actividad que van a hacer ahorita, van por favor a hacer una tabla que va a contener el prefijo, el significado, ya ven ustedes qué es lo que les mandé, ¿no? Prefijo, significado, y van a aumentarle una columna que se llama ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que les acabo de mandar por fotografía, voy a pedirles que en esta clase que vamos a tener ahorita, pues ya saben que es la sesión de clase o tarea, en esta sesión necesito que por favor la copien, ¿de acuerdo? Que la copien, que lo copien en su libreta tal cual, ¿de acuerdo? Y que por cada, por ejemplo, el primer prefijo es A, significado, intensidad, refuerzo. Hasta ahí no hay ningún esfuerzo porque está en las fotos que les mandé. O sea, no tienen que hacer ningún esfuerzo de ningún tipo, más que copiar, nada más. Donde van a hacer un esfuerzo mental es en el ejemplo. A, intensidad, refuerzo. Ahí dice que es un prefijo, ¿de acuerdo? Dice que es un prefijo, quiere decir que se escribe al principio de la palabra. Entonces tienen que buscar un ejemplo de una palabra que empiece con A, ¿ok? Y que ustedes sientan que el prefijo cumple con intensidad refuerzo. Se pueden apoyar del diccionario. Pueden ir al diccionario, la sección de A y ver. Ah, pues abanico. No creo que. Ah, empieza con A, pues no creo que signifique A, intensidad, refuerzo. ¿Ok? Y así por el estilo. Luego van, por ejemplo, el abs, alejamiento. Igual pueden ver su diccionario, ¿qué palabras empiezan con A o con abs? Y eligen la que ustedes crean que dé sensación de alejamiento, separación. ¿De acuerdo? Jóvenes, entonces. Esas fotos que les mandé, necesito que las copien en su libreta, hojas en blanco, etcétera. En la computadora no. ¿Qué pasó, Juan? Dime.
Maestro, si no tenemos diccionario. Pues lo buscas en internet, en la Real Academia Española está. Okay, si no tienen diccionario, pues googlean Real Academia Española y ahí van poniendo palabras con A, con B y así, por el estilo. ¿Ok? Y así con todo lo demás. Otra vez, Luis. Que si se resuelve todo en esta clase. No se le escucha, maestro. Sí, por favor, Luis, debe resolverse todo en esta clase. Gracias, Agueta. Agueda, perdón. ¿Ok? Nótese que dice prefijo o sufijo, ¿de acuerdo? Nótese que dice prefijo o sufijo. ¿Ok? Si es prefijo, entonces va al principio de la palabra. Si es sufijo, va al final de la palabra. Vamos, hay que intentarlo hacer. Bien, chicos, ya pueden comenzar a hacerlo. Adelante. Voy a quitar el video un rato, pero voy a estar acá siempre. Cualquier duda que tengan, me dicen. Me mantengo conectado, jóvenes, ¿ok? ¿Alguna duda de cómo comenzar? Luis, ¿me escuchas? Sí, profe. Perdón. Ok. Está bien. Cualquier duda que tengan, me comentan entonces, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe. Dime, Mirza. Ajá, lo que dije del diccionario es que si no, que si por ejemplo no, en su cabeza no les viene un ejemplo de una palabra, lo pueden buscar en el diccionario. No es obligatorio que encuentren las palabras en el diccionario, ¿ok? No es obligatorio. Lo único que digo es que si no les viene a la cabeza un ejemplo, lo pueden buscar en el diccionario. ¿De acuerdo? Es lo que a eso me refiero. Profe. Dime, te escucho. Es que estamos comentando. Van a hacer ustedes una tabla, ¿de acuerdo? No se las escucha bien. Van a hacer una tabla. Las dos primeras columnas, pues ya se las di, que son prefijo y significado. La tercera columna es la de ejemplo, ¿ok? Esa tercera columna de ejemplo, en ese va, por ejemplo, van ustedes a poner, ya ven que está ahí, por ejemplo, el prefijo A, ¿no? Que significa intensidad. ¿De acuerdo? Que significa intensidad. Bueno, van ustedes a buscar palabras que contengan up.
si no se acuerdan, por ejemplo, si a la mente no les viene una, pues una palabra, por eso les dije que pueden ustedes utilizar el diccionario. Por ejemplo, el prefijo re significa reiteración, ¿de acuerdo? Prefijo re significa reiteración. Entonces, re, reitera, en la columna de prefijos, re, nada más. En significado, reiteración. En ejemplo, recordar. Ah, pero a lo mejor no se me viene a la mente la palabra recordar. Ah, pues por eso voy al diccionario y encuentro alguna palabra que empiece con re. ¿Me expliqué? ¿O no? Sí, maestro, está todo claro. Si no, con toda libertad, pueden decirme, no hay ningún problema. O sea, no crean porque ya lo dije dos o tres veces, ya me voy a molestar. No, nada que ver. La tabla son tres columnas. Ya les di dos, la de prefijos y la de significado. Solo van a completar la de los ejemplos. ¿Qué ejemplos? Ejemplos de palabras que contengan a los prefijos o a los sufijos. ¿Ahora sí o nada? Bien, comiencen a hacerlo, muchachos. Cualquier cosa que digan, me comentan, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe.
¿Cómo vamos? Profe, ya voy, ya voy. ¿Qué pasó, Luis? Que ya voy a la mitad. Perfecto, muy bien. ¿Qué no pasó? ¿Alexa? No, no entendí, profe. Ok, la columna 1 y la columna 2, Alexa, ya la estás haciendo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, la columna de los ejemplos es la que te hace falta. Sí, sí. En los ejemplos son palabras que contienen el prefijo o el sufijo. La primera parte de la lista son prefijos. Y ya como a la segunda página, creo, o tercera, la primera parte son prefijos. Y ya la segunda parte de la lista son como que sufijos. Entonces, toda la primera parte son palabras que empiezan con esas partículas. ¿Ok? Te repito, ¿no? Por ejemplo, supón que tienes ahí el prefijo re. Bueno, columna de prefijo, pues está re. Significado, pues también es en la foto. Reiteración. Ejemplo. Reconsiderar, recordar, ok, rebuscar, rehacer. Ahora, a mi cabeza me están viniendo muchos ejemplos con la que empiezan con la palabra re, pero a lo mejor a ti no, pues pero es, va el diccionario, vea R, verra, re. ¿Cuáles empiezan con re? Que tú intuyas. Que tengan la palabra re, pero que re signifique reiteración. ¿Ok? ¿Más o menos, Alex, o nada? Dime, dime. ¿Dónde digo que podíamos buscar los ejemplos? En el diccionario, yo digo que en el diccionario, aunque pueden poner ustedes en Google, palabras que empiezan con re, por ejemplo, ¿no? O palabras que empiezan con apps, o con app, o al revés, pueden poner palabras que terminan con dor, y les van a salir los ejemplos en internet, seguramente. Les van a salir palabras que empiezan que terminan con el prefijo o el sufijo que pongan. De hecho, creo que es más fácil para ustedes si ponen así. Palabras que empiezan con y ponen el prefijo, ¿no? O palabras que terminan con y ponen el sufijo. Los 6 cuadros. Adrián, otra vez, por favor. Los 6 cuadros que puso son los que vamos a hacer. Sí, todos, claro. Y noten ustedes que a veces en cada cuadro hay más de un prefijo o de un sufijo. Hay que poner un ejemplo por cada uno de los prefijos y sufijos. ¿Ok? Ok, maestro, gracias. De nada. Cualquier duda me dicen, por favor.
Profesor. Dime. En la quinta hoja, en la primera columna, un montón de sufijos en la misma, parece que en la misma casilla. Vamos a tener que hacer un ejemplo de cada sufijo que aparece en esa casilla. ¿En esa casilla? Sí. Así es, así es. Van a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Ok, profesor. Ok, profesor, gracias. Adrián, acabo de ver el chat que dices que no entiendes aún, pero ya, ya lo estás haciendo o todavía no, no compré en esta parte. Ya, profe. Ya, profe. Ok. El parque, sí.
¿Cómo va? ¿Alguna duda? Dudas, no, ganas de arrancarme la cabeza, sí. ¿Te pasa, Luis? Estamos calentando, todavía no hemos visto las palabras. Está muy bonito su regalo de Navidad, profe. Les tengo más. Próximamente. Nada más quiero un 10 para su materia. ¿Qué le parece? Soy muy cómodo. La tengo. Gracias, está bien, me quedo con ese regalo nada más. No, no se preocupen, yo les puedo dar más regalos. Próximamente. No es necesario. Qué amable. Qué amable esto. Ya ven, ya ven. Parte profesor, pero me temo que tengo que rechazar sus regalos el próximo año. Bueno, continúen, chicos, por favor. Ya tienen el ADA habilitada en el classroom. Máximo hasta las 12:15. Cualquier duda que tengan, me dicen, por favor. Estoy acá para resolver sus dudas. Recuerden mantener sus cámaras encendidas, muchachos, por favor. Por ejemplo, Adrián no la tiene encendida. Alexa tampoco. ¿Qué pasó, Adrián? Ah, tenía un punto Alexa. Punto Alexa, maestro. Otra vez, Adrián, por favor. Estoy aquí. Desespero, enciende tu cámara. Me queda pena. Ay, ¿ustedes creen que yo disfruto que me vean a través de la cámara? También me da pena. Pero yo no hago las reglas de la escuela. Hay que aprenderla. Alexa, otra vez, por favor. No importa, profe, no le vamos a quitar puntos, vamos a ser considerados. Pero yo sí tengo prendida mi cámara. Solo la apagué 5 minutos para comer mi torta. Pero ya estoy aquí otra vez. Alexa, pon tu cámara. Ya va. Yo tampoco. Mi cómo no se veía la profesora. Bueno, pero es que. Por eso estoy. Claro, enciéndala. Si ya no tienen su camisa de uniforme o blusa, pues bueno, ya ni modo, pero enciéndala. Pero sí tienen que tener su uniforme o su camisa blanca al menos. Recuerden que no tiene que ser uniforme. Puede ser una camisa o blusa blanca. ¿Ok? Pero es que de verdad no es si queremos, ¿eh? Tenemos que tener la cámara encendida. Gracias. Adrián Alberto, gracias. Aparte estoy quemado. ¿Estás qué? Estoy quemado, profe. Ay, estoy más quemado yo, mira. Todo negrito. Bueno, concéntrense. Solamente encienden sus cámaras, por favor. Ay, no, Dios. Carla, tu cámara. Maestro, ¿no son todas las que vamos a hacer en la tabla? Sí, Talia. Espero que ya vayas como a la mitad.
Italia, enciende tu cámara. ¿Cómo se ve el uno y en la otra la tengo? Es que no se ve el micrófono. Creo que estás en dos dispositivos, Italia. En uno tienes que mutearlo para que no ocurra el eco. Listo. ¿Qué decías? Muy bien, Duaner. Muy bien, Eduardo. Muy mal, Hiromi. Es verdad, Jocelyn, se me olvida. Me lo recuerdas, porfa, cada vez que te diga. Es que la verdad se me pasa, pero pues no hay problema. Sí, sí, ya me acordé. Señorita León Chacón. ¿Y qué haces con Spor Raúl Manuel Aguilar Ewam? Ponte una camiseta. Ponte una. Si no tienes camisa blanca, ponte otra. Yo igual tengo calor, estoy sudando acá así como cerdito. ¿Y entonces? Si no tienes camisa blanca, ponte otra, ni modos. Y prende tu cámara, por favor. Pero no puedes estar así en clase, no vaciles. Hiromi, tu cámara. Hiromi, ¿estás ahí? No. ¿Y quién contestó entonces? Tu espíritu. Pon tu cámara, Hiromi. Hiromi. Maestro. Dime. Es que hace ratito salí, pero le quería decir que yo no puedo encender mi cámara. De hecho, ya se lo había dicho a la tutora. Ok, ya queda. Oye, ¿y por qué tienes pues una foto de Good Vibes? ¿Cómo se dice? Good Vibes, quién sabe. ¿Dónde está tu...? Hiromi, ¿por qué apaga tu cámara otra vez? Esa es chafa. Recuerden que deben tener su foto, al menos deben tener tu fotografía aquí en tu perfil. Así lo conozco a Gueda Jocelyn León Chacón. Hay que poner la foto en la Gueda, al menos para que podamos verte. Sí, maestro. Italia, son hermosas las fotos que tienes, las pinturas de sandía y de naranja y de pera que están atrás de tu casa, pero solo se ve tu vereda, Italia, de tu cabeza. ¿Dónde estás tú con tu imagencita? Ahora veo tu frente. Ya vi que levantaste la mano. Pon hacia abajo la cámara. No, Adrián. Ah, chale. ¿Dónde está Yagit? Yagit Armando, prende tu cámara para conocerte. ¿Dónde está tu foto de perfil? Gracias, Yagit, manténla encendida, por favor. Hay que ponerla, Yagit, ya estamos casi en Navidad. Lo siento, Luis, tienes que terminar.
Tenía ganas de hacerlo, pero vi la página 5 y dije, ya no quiero. ¿Qué tiene de particular esa página? Tiene más que nada. Todos los testigos. Es verdad. ¿En qué página vas, Luis? ¿Vas como a la mitad, tres cuartos? Ok. Casi al final, ¿no? Sí. Joseph, muéstrame tu avance. Muéstramelo así en la cámara. Sincero, apenas estoy copiando. Muéstramela. Ponla en la cámara. Solo apenas estoy haciendo el cuadro, de hecho. No me lo cuentes, ponlo en la cámara para que yo vea. No se va a ver, ¿no? Sí se ve. No se va a ver. Déjalo quieto. Ponlo bien, déjalo quietecito. Acércala. Ajá. Ahí está. Ya te descubrí, Joseph Alejandro. ¿De qué? Pero vas como tortuga. Si la hora de entregas a las 12:15. No. Hay que meterle velocidad. Sí. Profe, ¿no cree que no puede dejar la puerta? 1:10. Yo siento que es muy poco tiempo, por muy rápido que lo. Sigan trabajando, igual y sí, pero sigan trabajando, ahorita les digo. Scarlett, muéstrame tu avance en la cámara, por favor. Scarlett. Scarlett, no es Scarlett. Muy bien. Bueno. Como veo que la mayoría está trabajando, no puedo decirlo así de todos, no me consta. Vamos a modificar un poquito el tiempo de entrega. ¿Qué es eso, pero? Usuarios que no tienen fotografía. Adrián, Agueda, América, Carla. Bueno, mejor digo los que sí la tienen bien. Solo Duane la tiene bien, Eduardo. Juan. Keila, más o menos. Luciano. Miguel. Genevieve, los demás, o no la tienen o la tienen mal. Muy bien, vamos a evitar el hora 4, entonces vamos a ponerle la hora a las 12:20, ¿les parece? A las 12 de la noche. No, vamos a ponerla, jóvenes, para que estén tranquilos, tienen clase ahorita, ¿no? Tienen clase ahorita y tienen después, ¿es correcto? Sí, profe, tenemos clases a las 3. Hasta las 3. Muy bien, vamos a dejar entonces para las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Cuando máximo. Cuando mucho. Gracias. Pero necesito que, así como les estoy alargando la hora de entrega, también cumplan con ella, por favor. Y jóvenes también, los que no han entregado sus demás tareas, por favor, háganlas. Más vale tener la mitad de los puntos que tener cero. ¿De acuerdo? No vaya a ser que luego, a la hora de la hora, les dé sopollo a su mamá cuando les llegue la calificación. Pero, ¿cómo que mi hijo hacía tareas? Scarlett, ¿sí estás? ¿Solo no me contestas? ¿Por qué? Ni me contestas ni tienes tu cámara encendida. ¿Por qué motivo, razón, circunstancia?
Velo, nada, no me contesta. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay ninguna duda hasta el momento, muchos gritos, pues diles que hagan silencio, estás en clases. Diles, a ver, por favor, me está hablando mi maestro favorito. Bueno, está hablando mi maestro, ¿no? Y contestas, Scar, no te quedes en silencio. Muy bien, jóvenes, se pueden desconectar, nos vemos entonces en la siguiente sesión, hasta luego. Adiós, profe. Nos vemos en la organización de la información. Luego, profe. Hasta luego. ¿En ese sí no es obligatorio? Por supuesto que sí, en las dos okay, materias de información. Bueno, profe, cuídese mucho. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ya aprendí mi cámara. No es cierto porque no te veo, Alexa. A ver, encímela. Ahí estás, ya te vi. Con tu silla gamer, dándote masajes en la espalda cada vez que... Te das un botón, ¿no? Sí. Muy bien, Alexa. Gracias. Bueno, hasta luego, profe. Voy a tomar el foto, voy a tomar el captura de pantalla para ese momento inolvidable. Nos vemos.